Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Listo, chicos, muchas gracias por estar de pies. Tenga la bondad ya de tomar asiento ya para comenzar a trabajar. En la clase anterior, señor Brian Carrión, quítese la boina, la zapatilla. Lastimosamente en el ejercicio anterior, por estar concentrado realizando el ejercicio, no me percaté de la cámara que estaba Zoom, había congelado todas las pantallas, ¿no? Ojalá que hoy día no ocurra lo mismo. Eso quiere decir que hoy vamos a, como quien dice, a replantear la clase anterior, ¿no? Ojalá que Sun se comporte bonito hoy día y no me bote. La clase anterior estábamos trabajando derivada de un producto de funciones, ¿no? Aplicando la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí o no? El video de la clase anterior igual está, se lo subí a la... Se lo compartí a ustedes, ¿no? Tranquilamente lo pueden ver también el ejercicio anterior. Hoy día vamos a hacer otro tipo de ejercicio para explicar la derivada de un producto, ¿no? Ok, póngale como título, casos prácticos. Casos prácticos. Empleando la regla de la cadena.
ejercicio de hoy que vamos a hacer está dado por f de x es igual al primer término de ese producto 2x al cubo más 3x cuadrado más 5x elevado a la cuarta. Un ratito, no se malito. Déjeme acomodar a mis sobrinos que están hechos los relajos. Y el segundo producto y el segundo término de ese producto de funciones va a estar dado por 4x a la cuarta menos 5x elevado al cubo. Podemos denotar este ejercicio y va a estar denotado de la siguiente forma: f de x va a ser igual el primer término del producto de funciones va a estar denominado por la función g de x. Es decir, el primer término, el primer paréntesis va a ser g de x. El segundo paréntesis o el segundo término de ese producto va a ser la función h de x. H de x. ¿Qué es lo que me dice en el primer paso? ¿Qué es lo que dice el primer paso? El primer paso me decía derivación de cada uno de los términos del producto de funciones, derivación de cada uno de los términos del producto de funciones. ¿Y cuál es el primer? Derivación de cada uno de los términos del producto de funciones. El primer término que vamos a derivar es el primer paréntesis que corresponde a g de x, ¿no? Entonces digo g de x es igual a 2x al cubo más 3x cuadrado más 5x elevado a la cuarta, ¿no? Ese es el primer término del producto de funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar ese término. Entonces derivamos, derivación de g de x va a ser igual empleando la regla de la cadena me dice primero derivamos lo que está fuera del paréntesis. ¿Cuál es el término que está fuera del paréntesis? El exponente 4. Y luego vamos a multiplicarlo por los términos que están dentro del paréntesis y esos términos van a quedar elevados a un exponente disminuido en 1. Entonces ingresamos todos los términos del paréntesis: 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x disminuido al 1 su exponente elevado al cubo. Y luego multiplicábamos
por la derivación de los términos que están dentro del paréntesis, dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis sería 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x. Y multiplicábamos, así es que había un coeficiente que estaba multiplicando esa variable. Y ese coeficiente iba a ser multiplicado por el exponente, y a ese exponente le íbamos a restar una unidad. Ah, no. Entonces digo 2 por 3, 6. X, su exponente disminuido en una unidad, y me quedaría 2. El segundo término de ese paréntesis, más 3x al cuadrado. Entonces multiplico coeficiente por el exponente, más 6, a la variable le restábamos una unidad a su exponente y me quedaba x elevado a la primera, ¿sí o no? Tercer término del paréntesis, más 5x, 5x elevado a la primera, entonces digo 5 por 1, 5. Y si yo le restaba esa unidad al exponente, a la exponente de la variable que es 1, iba a quedar 0, ya no la escribo, ¿no? Entonces ya obtengo la derivada de los términos del paréntesis. ¿Qué podemos hacer para no estar escribiendo tantos términos, ¿no? Este coeficiente multiplica a la derivada de los términos del paréntesis. Eso era el proceso de la regla de la cadena, ¿no? Entonces, 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x elevado al cubo, 4 por 6x al cuadrado, 24x cuadrado. 4 por 6x más 24x, 4 por 5 más 20, y obtengo mi derivada del primer término de dicho producto de funciones. En ese primer paso también tenemos que derivar el segundo término del producto, ¿no? En este caso vamos a derivar h de x. Mami, lobo. H de x. Mami, lobo. Va a ser igual. Mami, lobo. A 4x a la cuarta menos 5x elevado al cubo, ¿no? Ese es el segundo término de dicho producto de funciones. Derivamos. Derivación de h de x va a ser igual a lo que está fuera del paréntesis. 3. Multiplicado por los términos del paréntesis. 4x a la cuarta menos 5x. Y dicho término van a tener un exponente disminuido en una unidad. Entonces me quedaría elevado al cuadrado. Por la derivada,
de los términos que están dentro del paréntesis. El primer término tiene un coeficiente numérico que multiplica la variable. Entonces, si ese coeficiente lo multiplico por el exponente, y digo 4 por 4, 16, escribo la variable, pero le disminuyo una unidad a dicho exponente y me va a quedar 16x al cubo menos 5x a la primera. Entonces multiplico 5 por 1, 5. Si yo le resto 1, me quedaría x elevado a la 0. Entonces yo ya no la escribo, ¿no? Y luego multiplicamos ese coeficiente independiente por la derivada de los términos del paréntesis del segundo término de dicho producto, ¿no? Entonces digo, derivada de h de x va a ser igual 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado por 3 por 16x al cubo, 48x al cubo. 3 por menos 5, menos 15. Y de esa forma yo ya obtengo la derivada de h de x, que va a ser igual 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado por 48x al cubo menos 15. Ayúdame, mami. Mami, yo cero. Y luego vamos a aplicar las reglas que me dicen. El segundo paso. Segundo paso. Primer término del producto. Multiplica a la derivada del segundo término. Más segundo término multiplica a la derivada del primer término. O es lo mismo decir, derivada de la función f de x es igual a g de x, que multiplica a la derivada de h de x más h de x, o la función h de x, que multiplica a la derivada de g de x. Es lo mismo de decir esa fórmula, ¿no?
aplicamos la fórmula, entonces yo digo f de x, o la derivada de f de x va a ser igual al primer término del producto, que es 2x al cubo más 3x cuadrado más 5x elevado a la cuarta, derivada por h de x. Derivada de h de x. ¿Cuál es la derivada de h de x? Entonces, derivada h de x subtérmino, 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado por 48x al cubo menos 15. ¿Qué me dice después la regla? Más. ¿Cuál es el segundo término del producto? 4x a la cuarta menos 5x elevado al cubo. 4x a la cuarta menos 5x elevado al cubo, que multiplica a la derivada del primer término. ¿Cuál es la derivada del primer término? G de x. ¿Y cuáles son sus términos? Me dice 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x elevado al cubo por 24x al cuadrado más 24x más 20. Voy a ponerlo un poquito más. Oh. Ahí está. Más bien. Una vez planteado de esta forma, es lo que vamos a aplicar. Vamos a aplicar factorización. Tres. Aplicamos factorización. Aplicamos factorización. ¿Y qué caso de factorización vamos a tener aquí? Vamos a tener el primer caso. ¿Cómo se llama? Factor común. ¿Qué me dice el factor común? Que yo debo de revisar todos los términos que me plantea el ejercicio y debo de seleccionar aquellos de menor grado exponencial. Aquellos que tengan los mismos términos, pero que sean de menor grado exponencial. Aquí, los componentes de cada término están dados por paréntesis. Pero yo debo de seleccionar aquel paréntesis que tiene los mismos términos y que esté elevado a un grado menor todavía. Veamos. El primer término, yo tengo 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x elevado a la cuarta. Pero delante del signo más hay otro término. No. Ese paréntesis tiene los mismos términos que el primer término de allá, pero está elevado al cubo. Entonces, el primer término del factor común
dulce. El primer término sería 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x. Y elijo el de menor grado exponencial, en este caso sería e elevado al cubo. ¿Cuál es el otro término o el otro paréntesis que tienen los mismos términos? 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado, pero delante del signo más también lo tengo y está elevado al cubo. Entonces elijo el de menor grado exponencial, en este caso sería 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado, ¿sí o no? Okay. Abrimos corchete. El primer término de esta suma es lo que está al lado izquierdo del signo más, ¿no? El factor común, 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x elevado al cubo, 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, lo tengo aquí mismo, entonces le resto 4 menos 3, 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado, y acá arriba, antes de factorizar, también lo tengo, entonces este lo elimino. ¿Qué voy a escribir dentro de mi corchete? Al cubo más 3x al cuadrado más 5x, okay. 4 menos 3, 1, que quedaría elevado a la primera. ¿Cuál es el término que no se repite o no está dentro del factor común? 48x al cubo menos 15 más 15. Veamos qué tengo en mi segundo término de esa suma de productos. Ese término, 4x a la cuarta menos 5x elevado al cubo, pero en mi factor común lo tengo con mismos términos elevado al cuadrado. Entonces le vamos a restar menos 2. Veamos qué más tengo. 2x al cubo más 3x cuadrado más 5x elevado al cubo, y en mi factor común también lo tengo. Entonces ese término lo elimino. ¿Qué voy a escribir ahí? 4x a la cuarta menos 5x, 3 menos 2, estaría elevado a la primera. 24x cuadrado más 24x más 20. Cierro mi corchete. ¿Qué hago ahí? Ya solamente ya me tocaría hacer el producto, ¿no? Un producto notable.
el primer producto tengo un paréntesis con tres términos y el segundo paréntesis un término con dos términos dentro de ese paréntesis, ¿no? Ahora sí, ya gana espacio. Tengo 2x al cubo, 3x al cuadrado, más 5x elevado al cubo, 4x a la cuarta, menos 5x elevado al cuadrado, y vamos a tener un corchete. Tenemos que resolver el primer producto. El primer producto me dice 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x multiplicado por 48x al cubo menos 15. Ese es el primer producto que tenemos que realizar, ¿no? Entonces selecciono, primero voy a trabajar con 48x al cubo y eso va a multiplicar a los tres términos del multiplicando. 48x al cubo por 2x al cubo. 48 por 2, 96. X al cubo por x al cubo. X a la sexta. Más por más, más. 48x al cubo por 3x al cuadrado. Y sería 48 por 3, 144. X al cubo por x al cuadrado, x a la quinta. ¿48x al cubo por más 5x va a quedar un producto positivo? 48 por 5, 240. X al cubo por x, x a la cuarta. Vamos a trabajar con el menos 15 ahora. Menos 15 por 2x al cubo, menos 30x al cubo. No hay ningún término. Menos 30x al cubo. Menos 15 por 3x al cuadrado, menos 45x al cuadrado. Porque el primer producto tengo x a la sexta, x a la quinta, x a la cuarta. No tengo ninguno de los términos que estoy obteniendo en el producto de menos 15 por lo del multiplicando, ¿no? Menos 15 por 5x. Menos 75x. Y me quedaría entonces 96x a la sexta más 144x a la quinta más 240x a la cuarta menos 30x al cubo menos 45x al cuadrado menos 75x. Entonces escribimos todo esto. Okay. 96x a la sexta a 144x a la quinta
más 240x a la cuarta, menos 30x al cubo, menos 45x al cuadrado, menos 75x. Más, veamos el segundo producto que tenemos. El segundo producto, tengo 4x a la cuarta menos 5x. Pero el otro paréntesis tengo tres términos. 24x al cuadrado más 24x más 20. Vamos a trabajarlo de la siguiente forma: 24x al cuadrado más 24x más 20 multiplicado por 4x a la cuarta menos 5x. Veamos qué obtenemos ahí. x a la cuarta por 24x al cuadrado, 24 por 4 sería 96. 96 x a la cuarta, x cuadrado, x a la sexta, más por más, más 4x a la cuarta por 24x. Esta haría 96x a la quinta. 4x a la cuarta por más 20 más 80x a la cuarta. Vamos a multiplicar menos 5x por los tres términos. Menos 5x por 24x al cuadrado menos 120x al cubo. Como la variable tiene un exponente menor a todos los otros resultados del producto, entonces le escribimos un poquito separado. ¿Qué más tenemos? Menos 5x por 24x menos 120x al cuadrado. Menos 5x por más 20 menos 100x. Y como no hay ningún término, solamente es de bajar, bajar y bajar, entonces vamos a escribirlo de forma directa. Veamos. Dentro de un paréntesis. ¿Ya acabó? 96x a la sexta más 96x a la quinta más 80x a la cuarta. Menos 120x al cubo. Menos 120x al cuadrado. Menos 100x. 96x a la sexta, menos 96x a la quinta, más 80x a la cuarta. Menos 120x al cubo, menos 120x al cuadrado, menos 100x. ¿Qué hago después? Reducción de términos semejantes de lo que está dentro del corchete. Factor común pasa igualito. Okay. Factor común
Ese factor común lo vamos a bajar igualito, 2x al cubo. Es x al cuadrado más 5x elevado al cubo, 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado, y luego hacemos la reducción de términos semejantes del corchete, ¿no? Okay. Vamos a trabajar solo con corchete ahorita. Los términos que están dentro del paréntesis no van a sufrir ningún cambio por el signo que lo antecede, es positivo, ¿no? Tranquilamente podemos borrar nuestro corchete porque van a quedar con el mismo signo. Si aplicamos ley de signo, van a quedar igualitos. Entonces, tengo 96x a la sexta y tengo otro 96x a la sexta. Los dos son positivos, por lo tanto los sumo y eso me da un valor de ¿cuánto? 192x a la sexta. Veamos con x a la quinta. 144x a la quinta. Y tengo más 96x a la quinta. Lo sumo. Y eso es 3. Más 240x a la quinta, ¿no? Si es que no me equivoco. 144, 650 más 90, 240. ¿Okay? Tercer término. 240x a la cuarta y tengo más 80x a la cuarta, son positivos, entonces sumado me da 120 más 320 x a la cuarta. Y luego tenemos x al cubo, menos 30x al cubo, y tengo menos 120x al cubo, son dos valores negativos, mantengo el signo y sumo, me quedaría menos 50x al cubo. Luego tenemos menos 45x al cuadrado. Y también tenemos 120x al cuadrado, por lo tanto sumado me quedaría menos 125x al cuadrado. Y por último tenemos x elevado a la primera, menos 75x, menos 100x. Menos 175x. Y esa sería la derivada de la función f de x. Y eso sería entonces la derivada de la función f de x igual. Empleando la regla de la cadena, 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x elevado al cubo, 4x a la cuarta menos 5x elevado al cuadrado, y la reducción de términos semejantes de los productos de la derivada. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Preguntas. Si tiene alguna duda todavía con respecto a este tipo de ejercicio o algo no entiende, haga la respectiva pregunta. No se quede con las dudas. Preguntas hasta ahí.
¿Preguntas? Yo pienso que ya no debe tener ningún tipo de problema, ¿no? Ya lo hemos resuelto paso a paso. Pero si hay preguntas, lo pueden hacer. No se desconecte, que voy a hacer el capture de pantalla. Ya me voy a despedir, no se preocupe. Ok, si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta luego, chicos.